Entonces, ¿de qué se trata? De saber de qué ciudad te estás comunicándote. Entonces, si está Javier Quirós, pon Cochabamba, Bolivia. Si está Ana Cecilia, pon Popayán. ¿De qué ciudad te estás comunicándote? Y coloca un like y empiezas a por favor, a compartir a las demás personas en este momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Alejandro de Oaxaca, Jalapa del Valle, John Jairo Garzón es de Bogotá. A ver, ¿a quién más conozco los que están conectándose? Entonces, por favor, dale like para que las demás personas puedan saber que estamos en live. Compártelo. Puede que hayan personas que son del club y muchas veces me dicen, ay, ¿a qué hora es que lleno gas el live? Pues, la verdad, Facebook es el que se encarga de distribuir y avisar a las personas que estoy en live. Muchas personas, pues no les llega la notificación porque no han estado en un live mío o no le han dado, por ejemplo, like a mi fanpage. Entonces, pues obviamente Facebook dice, a esa persona no le voy a mandar el aviso del live. Entonces, ¿qué hay que hacer? Compártelo en este momento a tu perfil o a las personas que tú quieras que vean y verás que esas personas pueden conectarse. Y si, por ejemplo, tú estás colaborándome para que otras personas puedan ir al bootcamp, aprovecha estos live. Le dices a las otras personas que Yenug está hablando del bootcamp o de cosas interesantes y tal vez esas personas vean y digan, ah, no, ese coreano es un loco, no me gusta, cómo es que un millonario anda vestido con una camiseta de Nike o cómo es que el señor inversionista que es exitoso sale despeinado, no tiene corbatas o lo que sea, pero eso no tiene nada que ver y muchos de ustedes lo saben porque realmente el que tiene la corbata, el que es profesor en la universidad pero nunca ha invertido, pero enseña a invertir, o personas que te ofrecen, por ejemplo, cursos de inversiones, pero tú realmente no sabes si esa persona está invirtiendo día a día, si lo está, cuando tú le preguntes algo, te recomiende o no. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicándose y estén comunicando de qué ciudad te estás conectando. Así también puedes identificar si hay alguien de tu ciudad también. Si están de otras ciudades, de otros países donde tú estás, y tú dices, ah, yo soy la única persona que estoy interesado en temas de invertir en la bolsa, y soy la única persona que he hecho el reto 21 con Yenu, pues no es cierto. Hay muchas personas. Me causó una curiosidad gigante y grande ver, por ejemplo, que en Venezuela se está armando también el capítulo del Club de Inversionistas. He visto cómo en ciudades de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, hay capítulos del Club de Inversionistas y eso me parece una cosa súper genial. Bueno, entonces, vamos ahora, entonces, ¿quién quisiera saber cuál es el mensaje de hoy? Si quieren escuchar el mensaje de hoy, dale like, a ver si hay suficientes manitas así. Y con esas suficientes manitas comenzamos con el tema del día de hoy. Y nos quedan solo 18 días para el bootcamp. Estamos ya listos, hoy mandamos ya las reservas para el hotel. Los que ya están con su tiquete para ir al bootcamp de México, recibieron un correo con las tarifas corporativas para que puedas ir a ese hotel. Es uno de los mejores hoteles que hay en la localidad de Polanco, en la Ciudad de México. Y bueno, la tarifa realmente me asombró, es muy, muy, muy económica comparada con el que teníamos en el Marriott aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, la verdad, impresionante. Entonces, veo como unos poquitos likes pequeños. Entonces, por favor, que sean muchos, muchos, muchos y comenzamos. ¿Listos? Entonces, primer tema. ¿Dónde está tu mentalidad? Porque cuando hablamos del bootcamp hablamos de mentalidad, equilibrio e inversión. Esas tres cosas son las básicas, fundamentales, pilares del triángulo o la pirámide o como lo quieras llamar para obtener tu riqueza como inversionista. ¿Por qué? Porque comienza desde ahí. Muchas personas creen que lo que se necesita es la técnica, un curso, un libro, unas estrategias de máquinas, de robot que te hace invertir. No, realmente todo sucede acá en la mente. ¿Y cómo funciona esto?
Hemos venido varios días hablando detalladamente, día a día, sobre qué debes realizar. Hablamos de tener un deseo profundo para lograr tu destino. Hablamos de qué más, a ver, ¿quién se acuerda? Ah, sí, Luis, hoy sí hice un poco más temprano para no molestar a Lulu. Lulu se quejó. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el otro tema? Además del deseo profundo y tener, construir tu destino, ¿de qué más hablamos? Exactamente, Tigre, del método. No importa cuánto dinero estás ganando hoy en día. Y el Tigre, por ejemplo, es el caso preciso. Yo lo conocí cuando estaba en una situación realmente, como él lo diría, deprimente, ¿sí? Estaba complicada su situación económica, quería comenzar, tenía muchas ganas, pero no sabía por dónde comenzar. ¿Te acuerdas, Tigre? Y el Tigre, yo me acuerdo cuando te vi y dije, oye, tú tienes la capacidad y nos encargamos un trabajo, ¿te acuerdas, Tigre? Dijimos, Tigre, ¿y qué tal si trabajaras en este proyecto conmigo y te gustaría? ¿Lo harías? Y en ese momento no era mucho dinero, porque pues era lo que yo podía darle por el trabajo que él podía hacer. Pero poco a poco fui recomendando su trabajo, porque hacía muy buen trabajo, y le fui recomendando a muchas personas más, y como veía que a mí me iba bien, y al otro también, y al otro también, y al otro también, poco a poco, ese método que él siguió, ese método que al comienzo podría muchas personas pensar, eso es poco dinero, pero ese método continuado paso a paso, con paciencia, logró que hoy en día pues Tigre tenga muchísimos clientes, hace exactamente lo mismo, pero sigue la misma estrategia, el mismo método y hoy está teniendo unos resultados increíbles. Y muchos que conocimos al Tigre en el año 2014 saben cómo fue la historia real y saben que eso es lo correcto. Así que esa fue la segunda parte del método, ¿sí? Entonces, súper importante esos puntos a tener en cuenta cuando se trata de construir tu vida o de inversiones o lo que sea. Exactamente, ahora entonces te quiero decir algo. Una de las cosas que nos sucedió cuando comenzamos ya a montar Bootcamp México es que el hotel que habíamos negociado, contratado, nos mandó un correo diciendo se ha cancelado su reserva y quedamos nosotros, ¿qué? Cualquier persona nos hubiéramos quedado muertos, 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 muertos. Pero muchos que saben que estaban ahí en el grupo de trabajo conmigo, cuando mandaron esa noticia diciendo que ya se había cancelado, ¿qué dijimos? Yo les dije, mucho mejor, mejor que haya sucedido así, porque muchas personas se enfocan en los problemas, les encantan los problemas, les gusta gastar su energía, su mentalidad en el problema. Uy, me echaron del trabajo y es que mi jefe, no sé qué, perdí el contrato de $1.000.000, ese era el negocio que yo quería y lo perdí por culpa de no sé quién, el tráfico X, Y, Z, la, la, la. Y es que no tengo dinero porque no tengo capital por culpa del gobierno, por culpa de mis padres o por culpa de no sé quién y no sé qué, la, la, la. Se enfocan en el problema. Mentalidad. Lo que se enfoca es lo que se convierte. Si tú enfocas eso, si yo me hubiera enfocado en que, ay, esos mexicanos, cómo cancelaron el hotel, me habían dicho que es difícil hacer eventos en México porque cuando vienen los extranjeros, pues no son serios con ellos, XY, todo lo habían dicho, pero nosotros dijimos, eso no nos va a pasar a nosotros, démosle y todo iba muy bien hasta que nos cancelaran. La posición fue, oye, hasta mejor, busquemos en otros sitios. Y hasta de. Un día dije, oye, ¿por qué no contactamos de nuevo al hotel? Y le hablamos a ver qué pasa, sin ponernos bravo ni nada. Nos comunicamos de nuevo, nos pusimos a hablar y el hotel dijo, perfecto, no, no hay problema. Es que resulta que hay tal cosa, la situación es esta, ta, 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 y lo resolvimos. Y hoy en día ya quedó confirmado, ya está hecho el pago, todo perfecto, funcionando. Hasta nos dieron mejores tarifas, todo. O sea, increíble, ¿verdad?
Pero eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede realmente. Y pues obviamente para el hotel no eran unos cuantos miles de dólares, eran unos cuantos 10 miles de dólares, ¿sí? Mucho dinero, sí, créeme, hacer un evento cuesta mucho dinero, solo el alquiler, ¿cierto? Del salón, cuesta tantos miles de dólares ahí, tantos 10 miles de dólares. No te quiero decir la cifra, pero mucho dinero, tal vez más de lo que gana cualquier persona en América Latina en un año, ¿sí? 30 mil, 40 mil, lo que te ganas en un año, no sé, es tal vez más que eso. Entonces imagínate, el señor del hotel tampoco quería perder ese tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, ahí va lo que te quiero decir, enfocarte en la solución y no en el problema. Y pasa también en otras cosas. A veces tú pierdes el empleo y se acaba todo, pero resulta que hay 20 puertas, empleos que jamás habías pensado que podía existir, esperando que tú llegues. Pierdes un negocio con un cliente y tienes 50 clientes acá esperando que tal vez tú vendas y no sea tal vez el mismo producto, sino otro, y ahí está. ¿Te estás enfocando en la solución o en el problema? Por eso la mentalidad, por eso el equilibrio y por eso inversiones. Y ya que hablamos de problemas y ya que hablamos de soluciones, quiero hablarte de algo que se enseña en primaria. Es algo que yo le enseño a mis hijos para que entiendan de una manera fácil cómo deben manejar su dinero con los ingresos que uno se tiene. Un saludo a Diego, que se acaba de conectar. Me imagino que ahora sí sin jefe, ¿no? Entonces, súper. Y un saludo también a Pedro, el máster de Tesla. Y pon mucha atención a esto. Es la clave. Yo a mis hijos les enseño esto y es la forma más fácil de que aprendan, ¿sí? Saludos a Iram, que está conectado desde Gran Bretaña. Por fin CJR, ayer te hice la propaganda de las arepas y arepas en Barranquilla. Espero que hayan llegado clientes allá a solicitar a mi nombre más arepas. Bueno, entonces esto es lo que yo les explico. Es elemental, ellos aprenden en primaria. Son 4 cosas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Gino, ¿qué es esto? Sí, me invitan a veces las profesoras de primaria a que vaya y les hable a los chicos de primaria, que son niños que no. Máximo tienen 9 años, ¿cierto? 9, 8, 7 años. Y ellos a veces el concepto del dinero es muy difícil de entender. Pero una de las formas de yo explicarles a ellos es eso. Les digo, oye, ¿ustedes saben sumar? Y todos, ¡sí! ¿Ustedes saben restar? ¡Sí! ¿Saben dividir? Algunos, sí, más o menos. Y otros les digo, ¿y quién sabe multiplicar? Yo. Entonces les digo, bueno, Eso es todo lo que hay que saber para ser una persona rica, para ser próspero, para que no te falte dinero si quieres hacer algo, ¿sí? Y ser rico no es malo. Ser rico es tener la capacidad para poder ayudar a los demás. Tener la capacidad de cuidar de los seres que tú quieres. Tener la capacidad de construir cosas, de dejar un legado. No se trata de tener un carro, una casa. Sí, es muy divertido. Viajar mucho es divertido, pero se trata de hacer algo por las demás personas, de dejar algo diferente con el dinero que tú tienes. Y los chicos dicen, wow, bueno, sí. Y les digo, y sabes, ustedes ahora no saben dividir, pero cuando sean más grandes, lo que más van a aprender y saben hacer va a ser dividir. Y todos se quedan, ¿de verdad? Sí. Dividir lo van a aprender sin que nadie les explique. Y les digo, mira, cuando tú has visto, por ejemplo, una reunión de tus padres o tal vez tus papás, ellos son unidos o divididos. Pelean mucho con sus amigos y gritan mucho cuando van a un grupo, están en un trancón, el señor que le cerró el camino abre la ventana y le dice, ¡ah, estúpido, no sé qué! ¿Sí? ¿Les dice eso?
Ellos, con eso, ¿qué están haciendo? Están dividiendo. Ellos ven problemas. Dividen las cosas. Simplemente todo lo dividen. Porque dividiendo es como ellos logran sus cosas. Están en un trabajo. En vez de trabajar en equipo, divides. Estás en un grupo privado del club de inversionistas. En vez de trabajar unidos, divides. Estás en un grupo de trabajo, divides. Y quiero que me ponga mucha atención. Yo sé que es muy divertido lo de las arepas y todo eso, pero chicos, yo sé que les suena esto muy, 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 muy sencillo, pero cuando sus hijos le pregunten a usted, señor padre, señor tío, señor prima, señor primo, señor abuelo, lo que sea, tú no sabes cómo responderle qué hacer con el dinero a tus hijos. ¿Le vas a hablar del cuadrante de flujo de dinero? Ellos no entienden qué es eso. Dividir. Ahora, también les digo, lo que más saben hacer también es restar. ¿Sí? Qué hacen tus padres? Por ejemplo, ¿ellos llegan a la casa y dicen que les sobra el dinero y te dan dinero? ¿O cuando llegan a la casa y tú necesitas algo, ellos dicen, creen que el dinero cae de los árboles y te dice que no me alcanzó el dinero, que no tengo dinero? ¿No es así? Y todos los niños dicen, ¡sí! ¿Cuál es la palabra que más escuchan de tus padres? Es que no tengo dinero, no me alcanza, no tengo, este mes no. ¿Eso no es lo que dicen? Y todo el mundo dice, ¡sí! Pregúntale a... ¿qué les estás mostrando a tu gente? Eso es lo que tú le estás mostrando a tu gente. Le estás mostrando a esos niños. Y si eso es lo que tú estás proyectando, a pesar de que tú te leas 20.000 veces los decretos de secretos de la riqueza o lo que sea, pues no te va a funcionar, porque eso es lo que tú estás proyectando. Esa es la mentalidad que tú tienes, la resta y la división. Resta y división. ¿No entiendes qué es la resta, señores? Llega el cheque y tú, ¿qué es lo primero que haces? Pagas cuentas, restas, restas, pagas servicios, restas, pagas arriendo o hipoteca, restas, pagas la cuota del carro, restas, pagas no sé qué, restas, 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 restas. Divides y restas. Es lo que te han enseñado toda la vida. Los niños son muy inteligentes. Cuando termino ahí, me quedo callado. Y ellos me dicen, papá de Chu, porque pues, papá de Chu, ¿cierto? Papá de Chu, entonces, ¿qué hacemos con la suma y multiplicar? ¿Qué hacemos con la suma y multiplicar? ¡Oh! ¡Genios! Niños genios, aprenden solos, ¿sí? Sumar y multiplicar. ¿Qué es sumar y multiplicar? Chicos, cuando les llegue un dinero, porque primera comunión o no sé qué, una actividad, te dieron un dinero. ¿Tú qué haces? Gasta la mitad y lo otro lo sumas, lo guardas. Y los chicos, ¡oh! ¿Y qué hago con eso? Cuando tengas mucho de esos, esas sumas, luego lo multiplicas. Y te dicen, ¿cómo lo multiplico? Le digo, cómprate una casa, cómprate una tierra, cómprate unas inversiones de una empresa que a ti te guste. Sumas y multiplicas. Y los chicos entienden perfectamente. Sumas ese dinero y emprendes un negocio. Entienden perfectamente. Ah, como el de las arepas. Las empanadas, mi mamá vende muy bien las empanadas cuando hay bazar, así que yo ahorro y para la próxima entonces tomo ese dinero y compramos más empanadas y vendemos y multiplicamos ese dinero. Exacto. ¿Cómo lo entienden de fácil? Se vuelve sencillo, no es complicado. ¿Te hizo wow esta historia? Dale like como loco, porque en este momento es cuando deberías estar dando like, 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 like. Y este fin de semana deberías estar pensando, cuando me vea con estos chicos, le voy a preguntar eso, a ver cómo responden, cómo reaccionan esos hijos, cómo reaccionan esos chicos que no saben, nunca han trabajado, nunca han recibido dinero, pero
pero van a entender perfectamente cómo utilizar estos cuatro, suma, resta, divide y multiplica, perfectamente para marcar su futuro financiero desde ya. Mucha gente me pregunta, me han preguntado, cada vez que yo digo voy a ir a una charla a los niños, me dicen, ¿cómo es el tipo de charla? Por ejemplo, Javier Alvarado de México me decía, ¿cómo lo haces? ¿Cierto? Es así, sencillo. Te sientas un rato comiendo algo y le explicas. Sumas y restas, ellos lo entienden. División y multiplicación lo entienden. Pon el ejemplo que tú quieras y ellos comprenderán perfectamente y estarás sembrando una cosa positiva en ellos. Y ojalá le digas a ellos, oye, ve y enséñale a otra persona. Recuerda, porque cuando ellos enseñan a otra persona es cuando más aprenden. Va y le dice, dile a tu tía cómo es que es la cosa. Entonces él va a ir a ver, oye tía, a ti cuando llega al final del mes, ¿a ti te suma el dinero o te resta? Entonces no, me resta. Y te resta hasta que ya no tienes más. Sí. ¿Y qué tal tía si en vez de restar, sumaras, sumaras, sumaras? Y después multiplicarás eso. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Es muy, muy, muy sencillo de hacerlo. Clave para que a tu niño interior, al que tienes aquí adentro, si fuiste al bootcamp de Bogotá, sabes de qué estoy hablando. Niño interior. Y por eso es que debes ir a un evento como el del bootcamp, para aprender y descubrir ese niño interior que tienes tú. Porque resulta que muchas veces tú no entiendes por qué fallas en las cosas que tú haces. Has perdido en 5 negocios, 10 negocios, has invertido muchas veces y pierdes dinero y no entiendes por qué. Es porque no le has hablado a tu niño interior. Ni siquiera sabes que existe. Ni siquiera sabes qué es. Enséñale a ese niño, a ti mismo, a que debes manejar esos cuatro conceptos y sobre todo enfocarte en sumar y multiplicar. Te la pasas, estoy casi que seguro, pensando en restar y dividir todo el tiempo. Llega el dinero y lo primero que es, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tal. Todo el tiempo es resta. No. Quiero que tu vida sea de sumar. Yo te he dicho, hay días que no importa lo que yo gaste, siempre tengo más dinero. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Qué hago con ese dinero? Imagínate si tú tuvieras esa dicha. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Lo invierto? ¿Lo compro? ¿Lo pongo de viaje? No sé. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Entiendes la diferencia entre restar y sumar? Es una cuestión de mentalidad. No es el monto del dinero que tú tengas. Es una cuestión de mentalidad. ¿Dónde? 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 Entonces hoy te invito a que tu mentalidad no esté en los problemas, sino en las soluciones. Y ya que hablamos de las soluciones, de que utilices sumar y multiplicar en lugar de restar y dividir. Cristina lo dice, págate a ti primero. Sumar. Sumar y sumar, sumar. Ah, claro, pero ya viene la mentalidad negativa, ¿cierto? Ahí vienen los problemas. Pero sí, ¿cómo si no tengo los ingresos? Pues hay que buscarlos. En vez de estar mirando la novela, en vez de estar pensando que vas a estar con los amigos, ¿cómo crees que las personas progresan? ¿Tú crees que las personas que tienen dinero es porque les cae el dinero? No. Las personas que son exitosas y eso son personas que se enfocan, que se entrenan a sí mismo para poder tenerlo. ¿Tú crees que Yenuk se la pasa cómo? Pues yo podría estar tranquilo, relajado, con Lulú, durmiendo, siesta, todo eso demás, pero tengo mis planes, tengo mis objetivos. Quiero, por ejemplo, hacerte un mensaje especial de invitación para que vayas al Bootcamp en la Ciudad de México, donde lo vamos a pasar súper espectacular. Un evento que tal vez seas de los eventos que te impacte realmente y digas, wow, cambió. Y vamos a publicar un poco de muy amablemente, las personas que asistieron al bootcamp han enviado unos testimonios de cómo se sintieron en ese evento. Unos videos, me hicieron unos videos diciendo,
lo que viví en ese evento fue X, Y, Z cosa. Y quiero que los veas. Los vamos a estar publicando en esta fanpage para que lo mires. Pero lo más importante es olvidarte de los problemas, buscar la solución y concentrarte en sumar y multiplicar. Porque es muy fácil pensar en restar y enfocarte en el problema, pero si no tengo los ingresos, si no tengo el tiempo. Mira, por ejemplo, no tienes tiempo. Ahí va. Por ejemplo, un ejemplo simple. El día viernes hicimos un análisis de la bolsa para la siguiente semana. Lo hicimos en la noche, se llama Swing Trading Analysis, y vimos dos acciones muy importantes que no regularmente no manejamos en el club. Una se llama Pandora, símbolo, el ticker en la bolsa de valores es la P, y la otra se llama Weibo, WB. Otra que vimos, Banco de América, Bank of America, BAC. Esas tres acciones hoy hubieras colocado según nuestro análisis, te hubiera dado una fortuna. Yo en los primeros 5 minutos hice más del 50% en mi primera operación y luego el 100%. Imagínate, así de sencillo. Sumas, multiplicas. Tengo un dinero, lo coloco ahí, hice un buen análisis, me preparé para ello, lo coloco, tal como lo enseñé cómo se hace en Bootcamp, haciendo una sesión de swing trading análisis, se colocó, ¡pum! Target, objetivo. Luego, el siguiente posición, 100%, target. Así de simple, sin complicaciones. Ah, pero es que tú no puedes ser médico de primera, cirujano, que cobra no sé cuánto lo que quiera por hacer una cirugía de estética, si no te has preparado y no te has educado para ello. Muchas veces las personas compran el título de la universidad porque creen que con el título de la universidad es que van a ganar dinero. No, eso no te da dinero. Es el adquirir habilidades, adquirir hábitos, es lo que realmente te va a dar mucho dinero. Y eso se logra estando en un evento presencial. Llenarte de energía, de personas que sí lo están logrando. Llenar de la mentalidad de las personas. Yo le decía hoy un ejemplo a mi esposa. Ella está ahora contratando a un personal y yo le decía a ella. Hay que preguntar a las personas que cuando uno quiere trabajar con el equipo de trabajo, preguntar cuál es realmente, digamos, el sueño de cada persona, esa persona que está pensando. Y muchas veces esas personas quieren ser emprendedores, pero a veces cuando les llega una oferta de trabajo X, puede que sea inclusive de la alcaldía o de la gobernación, o del ministerio que esté más importante en ese momento. Entonces, ¿tú qué dices? Tengo posibilidad de emprender, me pagan aquí, no sé, $1.000 o $500, y aquí me pagan 700, a dónde crees que va la gente normalmente? Hacia el 700, porque están viendo el pan para hoy, no saben ni lo que quieren. Una persona que quiere emprender, ¿por qué va a querer trabajar como un empleado público? Donde lo común es que esas personas buscan es permanecer ahí como, perdón la expresión, si eres un empleado público, no estoy diciendo eso, pero agarrarse ahí a succionar la sangre del papá gobierno, papá Estado, para que te dé el dinero. ¿No? Y si estás rodeado de eso y llegas allá y estás con cinco personas con las que tú más convives en el día, y si esas cinco personas hacen exactamente lo mismo y llegas allá diciendo, no, solo será por un tiempo, porque yo soy un emprendedor o una emprendedora, pero no importa que yo esté en ese círculo de influencia, no me convertiré como ellos. Casi que puedo apostar
que esa persona después de 2 años se convierte en uno más de ellos. ¿Cuánto vale tu sueño? ¿Cuántos salarios de esos por mes vale tu sueño? ¿Con quién crees que andas? ¿Con las 5 personas con las que andes? Más tiempo te hables o lo que sea, es en lo que tú estás convirtiéndote. Salieron del bootcamp, se armaron unos grupos, consiguieron unos tutores y esas personas están hablando de sumar y multiplicar. Están hablando de tener paciencia, conseguir un método para convertirse en unos inversionistas exitosos. Ir a un evento como esto te va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a conocer con esas 5 personas con las cuales llegarás a ser exitoso. ¿Sí? Por eso es tan importante que yo les invito a los que han ido a los eventos míos. No es para las personas que están fuera de mis eventos. Tuvo que haber dado un evento mío y haber recibido, por ejemplo, un billete como el que yo les entregué en el bootcamp. Uno que está marcado que hice $100,000. Esos son los tipos de grupo a los que tú deberías estar. Estar enfocado en eso. Con esas personas que están diferentes a los demás, porque los demás son unos zombies que están en la calle. ¿Sí? Y todo el mundo entiende cuando yo hablo de eso. Pero las personas que queremos hacer cosas diferentes, somos locos para ellos, porque estamos buscando cosas que ellos, para ellos jamás sucederán. Jamás sucederán. Por más que quieran, no lo van a lograr. Porque tú puedes salir a la calle y pregúntales, ¿quieres $1,000,000? Todo el mundo sí quiere. Pero si yo les digo, ¿qué tienen que hacer para conseguir ese millón? Se va el 99% de las personas. Entonces yo te pregunto, ¿eres de las 99 que se van o eres del 1% que te quedas porque dices algo tiene este coreano loco y yo sé que tiene como sentido, tiene como razón, es sencillo y creo que yo también lo puedo hacerlo? ¿O eres de esos? Si eres de esos, te espero en el bootcamp, te espero en las Islas Fiji, te espero donde tú quieras porque entonces te mereces estar ahí. Solución, problemas. Sumar, restar, dividir, multiplicar. Recuerda eso. Entonces, si estás interesado, aquí vas a encontrar el enlace www.bootcampinvestment.com y allí encontrarás la forma para poderte matricularte en el bootcamp en la Ciudad de México, que se realizará en el Hotel Camino Real en Polanco, Ciudad de México, donde vamos a estar 4 días inmersos de mucho trabajo, muchas horas, trasnochando, haciendo las cosas para que las cosas sucedan. Y no solamente eso, el día anterior al evento, el día 15 de septiembre, vamos a estar de paseo. Vamos a ir de paseo y ya sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a ir a las pirámides y si me ayudan los de México, yo soy muy malo para los nombres. Teotihuacán, ¿sí se dice así? A ver, vamos a ver si los chicos de México me ayudan con eso. Teotihuacán. ¿Sí se dice así? Ah. Bueno, de hecho yo estuve por allá con mi amigo Cristian. Eres tú, Teotihuacán, eso sí, Teotihuacán, exacto. Yo estuve ahí con Cristian de Bogotá, el profe, y estuvimos montados en un globo aerostático. La experiencia fue increíble. Después fuimos a ver las pirámides. Pues obviamente este paseo es opcional, si no te gusta ir o no puedes por tiempo, lo que sea, pues no pasa nada. Pero se trata de pasar una experiencia con los campeones. Imagínate estar rodeado de miles de personas, dispuestos, con mucha energía, compartiendo ese buen momento contigo. Y las personas saben, si estás, por ejemplo, en los grupos de los inversionistas, saben la energía que nosotros manejamos, pues es una locura, porque somos locos y hacemos las cosas de esa forma. Porque los que ganan mucho dinero, hacemos cosas de locos. Los que ganan poco dinero, pues no hacen nada, por eso están ahí, porque no se preocupan,
no progresan, no hacen más por ello. Porque ¿por qué creen que si siguen haciendo lo mismo y no cambian de mentalidad, les va a llegar mucho dinero? No pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, quedan 18 días, vamos a las pirámides. Allá es una energía espectacular. Vamos a ir allá arriba, a la cima, a dar ese grito de campeones. Así que, ¿quién está listo para ir al bootcamp en este momento? Quiero que vayas en este momento, mires y si estás interesado, pues separa tu cupo, ya que cada día se va vendiendo boletas, boletas, boletas. Poco a poco se va acabando, poco a poco se va acabando las entradas. Entonces, que no vaya a pasar como en Bogotá, que faltando una semana para el cierre se acabaron las boletas y no hubo forma para poder darle, porque aquí, además en México no va a haber streaming, entonces solo van a ser las personas que van a estar ahí y ya. ¿Listo? Entonces, chicos, atentos. Y además, en la Ciudad de México voy a hacer unos cambios súper interesantes y allá vamos a tener cosas increíbles. Entonces, listos. Bootcamp Ciudad de México, nos quedan 18 días. Vamos a ir a las pirámides en Teotihuacán, montar globo aerostático si quieres, a pasarla delicioso y después vamos a tener 4 días de mucha energía en el bootcamp. Entonces, yo te espero allá. Espero que te haya gustado este live y espero que aprendas a enfocarte en soluciones, en sumar y en multiplicar. ¿Listos? Y nos vemos entonces en la Ciudad de México, 18 días. Para los que quieren, www.bootcampinvestment.com y para que puedas tener la información necesaria. Si tienes dudas, aquí en la fanpage se queda el staff, están ahí dispuestos a solucionarte cualquier inquietud que tengas al respecto y no hay ningún problema, te van a solucionar. También, si estás en el club, puedes buscar a alguno de los tutores o la persona que tú sepas que conoce la información sobre el bootcamp y ellos te van a ayudarte a guiar un poco sobre cómo se va a tratar. ¿Listo? Entonces, te espero en ese evento y mañana será otro live. Mañana ya que será cada vez cuenta regresiva, pum, 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 y vamos poco a poco a ir cerrando. ¿Listo? A Teotihuacán, para los que están preguntando, vamos a ir. Eso es un paseo casi de un día completo. Nos vamos a ir en la mañana, vamos a estar allá. Los que quieran ir al globo se suben al globo, los que no, entonces nos vamos a la pirámide, a caminar, a tomar fotos. Y luego creo que hay un recorrido por las artesanías, el almuerzo y después regresaremos entonces de nuevo a la ciudad. Entonces, si estás en otra ciudad, es preferible que llegues temprano a la Ciudad de México para poder hacer ese paseo. Entonces, con eso los dejo, chicos, y algo genial. Mate. Para el amigo Eduardo Navilla, que sé que no está, que ya debe estar dormido. Eso cuando tiene más de 60 años como Eduardo no se pone a dormir. Bueno, cuéntale por favor que dije eso de Eduardo, por favor. La idea es hacer bullying. Así que a los que les haya gustado este live, por favor coloca mucho like en este momento, compártelo para que otras personas lo puedan ver. Y espero que hayan disfrutado de este live, te haya quedado algún buen mensaje y lo puedas aplicar. ¿Listo? Entonces recuerda, pensamiento de solución, mucha suma, mucha multiplicación y que tengan una excelente noche. Entonces nos hablamos. Chau, chau, chau.